Pero a lo mejor tienes razón, Aureliano. Puede que un día me arrepienta por no haberte amado a tiempo. Pero es que yo siento que si para ser feliz tengo que hacerle daño a alguien, entonces prefiero no ser feliz. Bueno, por lo menos ya conseguí que me perdonaras por lo de tu madrina. Ahora solamente me falta convencerte de que lo demás no importa en mi vida. Y que solamente tú y yo importamos. Y este inmenso amor que nos une. ¿Qué te apuestas a que lo consigo? ¿A que no? Apuesto lo que quieras, que no me haces caer en esa locura de amor. Yo no soy joyita. Pero eres mujer. No hay mujer en el mundo entero que no sueñe con entregarse al hombre de su vida. Y yo te voy a mostrar que soy el hombre de tu vida. Ya tú vas a ver cómo te va a tumbar esa empalizada. Así. Esa apuesta va. ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? ¿A que no? Tú eres ese tipo de mujer que me atrapa y me retiene en la punta de su imán. Esas que te llegan por sorpresa y no sabes si es por ellas o es por ti que va a pasar. Tú eres ese tipo de mujer que uno sueña y pocas veces es posible de encontrar. Esas que lo mandan a uno preso por meterse con lo ajeno a la hora de abordar. Tú eres ese tipo de mujer que de pronto aparece y no da tiempo a pensar. ¿Cómo es eso que odias tanto a Anastasia, Alexandra? Porque ella me quitó mi imperio. Ella siempre quiso ser la estrambótica. Desde que éramos unas niñas, ella siempre quiso ser la princesa. Y a mí me tocaba ser la sirvienta. Pero eso se acabó. Se acabó. Odio tener que decir esto, pero tú tienes razón. Anastasia te lo quitó todo. Te quitó a Aureliano. Y lo que es peor, se hizo pasar por ti para poder enamorarlo y quitártelo sin que tú te dieras cuenta. Pero yo te voy a ayudar, Alexandra, porque yo siento que hay que hacer justicia y detener tanta maldad. Tú sabías que Anastasia, sin importarle dónde estabas ni cómo estabas, siguió siendo de las suyas. No. Ella se quiere casar con Aureliano. Está esperando el divorcio para salir corriendo y casarse con él. Y quitártelo definitivamente. No. No. Parece justo porque todo el mundo viene aquí, nos ofende, nos humilla, nos calumnia y no se nos permite defender. Ajá. ¿Y de qué te vas a defender tú después de todos los trapos sucios que te han sacado aquí? Sí. Claro que puedo hacerlo, si me permiten hablar. ¡Ah! El dinosaurio quiere hablar, señoras y señores. ¡Que hable! ¡Habla! 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 Ya. Bueno, para empezar, esta mujer que está aquí, que se llama Lucerito, jamás ha sido mi amante. Ay, carajo. Fue mi terapeuta. No. Y confié en ella y ella me traicionó y me estafó. Ay. Oh. Ella. Así es que te voy a agradecer que no me molestes más en mi vida, porque yo no quiero tener absolutamente nada que ver contigo, ni tú tampoco lo quieres. Bravo, bravo. Como un hombre de verdad.
Gracias, Constanza. En cuanto a ti, te quiero dar las gracias por haberme traído aquí a este prestigioso programa de Paula de Latinoamérica. Gracias. Porque me va a dar la oportunidad de decir públicamente algo que quiero decir. Y te voy a agradecer, Constanza, que no te vuelvas a meter más nunca en mi vida, ¿sí? A mí no me vengas con que yo no me puedo meter en tu vida. Yo soy tu esposa, ¿quién es? Bromelia, tú fuiste la mujer más importante de mi existencia. Y a la que más amé. Pero tú te encargaste de matar mi amor. Con tus humillaciones y tus vejámenes. Y no tiene sentido que sigamos con eso. No me puedes hacer esto, Aquiles. No te lo voy a permitir. En cuanto a ti, Agripina, tú eres la mujer que yo más amo ahora. Y eres la mujer con quien quiero vivir el resto de mi vida. Ahora, público, quiero que me escuchen. Yo amo a esta mujer. Y estoy dispuesto a jugarme el todo por el todo, con tal de vivir el resto de su vida a su lado, hasta que la muerte nos separe. ¡Dinosaurio! 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 Embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. A mí me tocaba que me había hecho una prueba de amor tan importante, Aquiles. Tú te paraste ahí, cual Rodolfo Valentino, a contarte la tu historia. Con la bolondrona bien puesta, guarda. Yo creo que tu dinosaurio se sonrojó de lo puro orgulloso que estaba. Déjame decirte que este es el instante más feliz de mi vida. Por ti y para ti voy a ser el mejor hombre. Ya no me importa. Bueno, menos mal que el país. ¿Qué digo el país? El continente entero lo sabe. Ay, Aquiles. Nunca pensé que mi debut por televisión fuera tan aparatoso, guarda, con la Paula en América ahí. Senti. ¿Qué va a pasar cuando Teobaldo y Bromelia se aparezcan por esa puerta y vengan a reclamar el suyo ganado, guarda? Y Toño, cuando aparezca con el bastón a dar una napaliza. Ya mañana veremos. Hoy nos olvidamos del mundo, de nuestras vidas y hasta de nosotros mismos. Yo soy tan feliz contigo, Aquiles. Yo te amo. Sí. Yo también te amo. ¡Ay, la champaña! La champaña, sí. Brindemos. Salud. Salud.